Una voz sin fronteras presenta Punto de Encuentro. Después vi otro ángel volando por en medio del cielo con buenas noticias eternas para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia nos permites poder tener salud y usar estas ondas radiales para seguir compartiendo parte de tu palabra. Pedimos que la presencia de tu Espíritu, la presencia de tu aliento, la presencia de tu Ruaj sea con cada uno de nosotros, para que lo que vayamos a compartir sea realmente de bendición, sea entendido y podamos ponerlo en práctica conforme a tu voluntad para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu amado Hijo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. En el inicio de nuestra programación, reciban todos mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en nuestra sintonía, nuestro cariñoso saludo, esperando y deseando que todo cuanto vamos a poder compartir con cada uno de ustedes sea realmente de bendición. Y abrimos ya la Sagrada Escritura. Siguiendo el desarrollo del estudio iniciado desde el principio y, por lo tanto, en el libro de Génesis. Génesis, capítulo 1, versos 29. Recordamos que anteriormente hemos estado analizando aspectos importantes que tuvieron que ver en la creación y, por supuesto, también en la creación y la alimentación del hombre. Siguiendo con ese mismo estudio paso a paso, sacando lo más importante de este primer capítulo del libro de Génesis, en el verso 29, capítulo 1, leemos lo siguiente. Y dijo Elohim, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Este es el tema que estuvimos compartiendo en nuestro anterior tema. ¿Lo recuerdan? El Creador había hecho al hombre a su imagen y semejanza y les da una alimentación para su cuerpo, una alimentación adecuada. Y para aquellos que dicen que la ley tuvo lugar en el monte del Sinaí, permítanme que les diga con todo mi amor y con todo respeto que no hay gobierno sin ley. Había y sigue habiendo una ley en el cielo, y por violación a esa ley, Lucifer se rebeló contra esa ley, dejó de ser el lucero, convirtiéndose en nuestro enemigo, fue arrojado a la tierra y tiene como propósito engañar al mundo entero, como así también engañó a la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo. Si no hay gobierno sin ley, es evidente, hermano y hermana, que Adán y Eva tenían una ley mediante la cual debían demostrar lealtad hacia el Creador, o todo lo contrario, desobediencia. La orden que ellos recibieron fue, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Pero en el capítulo 2 del mismo libro de Génesis, en los versos 16 y 17,
nos amplía un poquitín más para poder entender cuál era la ley mediante la cual Adán y Eva debían demostrar lealtad hacia aquel que los había creado o se iban a unir en la rebelión del gran rebelde. Adán y Eva tenían que demostrar hacia dónde estaban sus intereses terrenales. Ellos habían visto el gran amor de Elohim al haberlos creado a su imagen y semejanza. Pudieron estar contemplándole porque eran seres perfectos. Dialogaban con el Hijo porque eran seres perfectos. Y pudieron percatar la belleza de toda la creación hecha para que ellos pudiesen disfrutar de ella. Evidentemente, hermano y hermana, lo que los ojos de Adán y Eva veían era un amor inmensurable. El amor del Padre y del Hijo hacia ellos, que recién formados se dieron cuenta de la belleza de toda la creación. Pero a pesar de toda esa belleza y a pesar de todo ese gran amor que Adán y Eva percataron de su Creador, ahora ellos tenían que decidir en sus acciones si iban a corresponder a ese amor, amando a su Creador, o hacer caso al enemigo, desobedecer la ley que ellos habían recibido, y que por lo tanto tenían que demostrar hacia quién iban a estar dirigidos sus pensamientos. En el verso 16 y 17 del capítulo 2 del libro de Génesis nos dice algo muy importante y nos dice algo que debemos también considerar, hermano y hermana que me escuchas. Y mandó Yahweh Elohim al hombre, diciendo, «De todo árbol del huerto podrás comer». Esa fue la misión, la orden que se le dio. «He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer». Eso es lo que ellos recibieron. Pero dentro de eso, el Creador les pone una ley para probarlos. Y además les dice en el verso 17, «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Adán y Eva tenían esa ley, hermano y hermana que me escuchas. Los caracteres de Adán y Eva eran caracteres totalmente diferentes, totalmente distintos a los nuestros, porque ellos fueron creados a imagen y semejanza de su Creador, y ellos no tenían maldad. No podían cometer adulterio porque solamente habían ellos dos. No podían mentir porque no sabían lo que era mentir. No podían robar porque no sabían lo que era robar. No sabían lo que era violar un mandamiento. No sabían lo que nosotros lamentablemente hoy conocemos, sabemos y muchas veces hacemos. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza del Creador. Y Adán y Eva solamente podían pecar al desobedecer y comer de la fruta del árbol prohibido. Lamentablemente, mucha gente que no estudia la Sagrada Escritura, por lo tanto, manipula muchas cosas y dicen que Adán y Eva pecaron por haber tenido relaciones sexuales. Mentira. Porque una de las cosas que ellos recibieron es fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Verso 28. ¿Cómo podían ellos fructificarse? ¿Cómo podían ellos multiplicarse? ¿Cómo podían ellos llenar la tierra?
con una relación sexual adecuada. Es más, puedo llegar a pensar, y lo digo ahora usando estas ondas radiales, que hasta que Adán y Eva no pecaron, no tuvieron relaciones sexuales. ¿Por qué puedo decir esto? Porque imagínense haber tenido la concepción de un hijo sin haber cometido pecado. El hijo sería inmortal y no hay ningún inmortal descendiente de Adán y Eva. El Creador permitió ver la decisión de Adán y Eva para que después de esa decisión ellos comenzaran a multiplicarse y a llenar la tierra. La ley que Adán y Eva recibieron lo hallamos en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, donde recordamos: y mandó Yahweh Elohim al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol que dé semilla, y más, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Había una ley en el Edén, hermano y hermana que me escuchas? ¿Tuvo una ley Adán y Eva para poder mostrar su lealtad hacia aquel que los había creado? ¿O se iban a unir en la rebelión que ya tuvo lugar antes en el cielo? Esa es una ley mediante la cual ellos tenían que demostrar lealtad hacia quién iban a estar. Y como he mencionado anteriormente, no hay gobierno sin ley. ¿Te imaginas vivir en una ciudad sin ley? ¿En un gobierno sin ley? ¿En un pueblo sin ley? ¿Te imaginas vivir en una casa con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, sin ley? ¿Te lo has imaginado, amigo y amiga, hermano y hermana que me escuchas? ¿Te has imaginado cómo podía ser una convivencia si no hubiera una ley mediante la cual la familia, los habitantes de cierto lugar, puedan estar controlados bajo esa ley? Del mismo modo que hay ley terrenal, había también, como he dicho antes, una ley en el cielo mediante la cual se reveló Lucifer, y había una ley en el Edén dada a nuestros primeros padres tan pronto como ellos fueron creados. Y como ellos no sabían lo que era pecado, como ellos no sabían lo que era mentir, no sabían lo que era robar, no sabían lo que era cometer adulterio, no sabía lo que era nada de lo que nosotros lamentablemente hoy conocemos y vivimos, la ley que ellos recibieron era la única ley mediante la cual iban a demostrar obediencia o desobediencia. De todo árbol que hay en el huerto, Adán y Eva podrás comer, de todos, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí estaba la ley, hermano y hermana. Ahí estaba la ley, amigo y amiga que me escuchas. De ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Dónde iban a ser tentados Adán y Eva? ¿Por dónde iba a venir la tentación? ¿Y por dónde podía venir las consecuencias de caer en esa tentación y entrara el pecado en el Edén? ¿Dónde, mi querido hermano y hermana, por dónde? Por el único lugar donde aquella pareja que había sido creada a imagen y semejanza de nuestro Creador podían violar.
en el único lugar donde ellos podían violar esa ley, en el único lugar donde ellos podían ir en contra de la voluntad de nuestro Creador. ¿Cuál era ese único lugar que ellos tenían que demostrar lealtad o desobediencia? ¿Cuál era ese único lugar mediante la cual ellos podían caer y fruto de esa tentación entrar el pecado en ellos y su pecado llegar hasta nosotros porque somos hijos de Adán y Eva? ¿Dónde? En el único lugar donde se le dijo, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nadie sabe cuál era el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nadie lo sabe. Algunos dicen que es la manzana. Nadie lo sabe, hermano y hermana. Lo que sí que debemos entender es que era una ley mediante la cual Adán y Eva podían comer de toda fruta que había en el huerto. De toda. Menos de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso es lo más importante para nosotros. Saber que ahí vino el pecado por esa misma desobediencia que Adán y Eva tuvieron por hacer caso a la tentación, como vamos a ver a continuación. Moisés, bajo inspiración divina, en Deuteronomio capítulo 29, verso 29, nos dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas que no han sido reveladas, esas pertenecen a Elohim. Lo que ha sido revelado es para nosotros y para nuestros hijos para siempre. En la Escritura no hallamos cuál era la fruta de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y como no nos lo revela, no podemos decir qué tipo de fruta era. Simplemente era una fruta mediante la cual Adán y Eva iban a ser tentados e iban ellos a ser probados para ver qué decisión iban a tomar. ¿Ser obedientes al Creador o ser desobedientes y unirse en la gran rebelión que tuvo lugar en el cielo y que finalmente tanto daño está ocasionando en esta tierra? La tentación tenía que venir por el único lugar donde Adán y Eva podían caer en la tentación y, por supuesto, hacer entrada al pecado. Y ese único lugar era comer de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque la orden es no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la paga del pecado es muerte. Y la muerte viene como consecuencia de separarnos del autor de la vida. Y vamos a seguir en esta segunda parte del programa la tentación que hallamos en el capítulo 3 del mismo libro de Génesis. En el verso 1 leemos lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En primer lugar, debemos entender algunos aspectos importantes. ¿Quién era esa serpiente? ¿Era un animal normal, como la serpiente que nosotros conocemos ahora? ¿O quién estaba usando a la serpiente para que pudiera dialogar con Eva? Recordemos que en el Edén
de toda la gente creada y de todos los animales creados, los únicos que tenían la facultad del habla eran Adán y Eva. Ningún animal tenía la facultad del habla. Ningún animal podía dirigirse a ellos a través de un diálogo. Pero cuando analizamos la Sagrada Escritura, cuando comparamos verso con verso, hallamos, por ejemplo, en el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis o la Revelación, donde nos habla acerca de esa serpiente. En el capítulo 12 de Revelación o Apocalipsis, verso 9, nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Al analizar y comparar texto con texto de la Escritura, siguiendo el método de interpretación que hallamos en Isaías capítulo 28, verso 10, y que el mismo Salvador nos dijo: escudriñad las Escrituras, Juan capítulo 5, verso 39, podemos entender quién era el que estaba usando a la serpiente para poder seducir a Eva, tentarla, por decirlo así claramente, para que pudiera caer en el pecado. La serpiente sí era un animal, no tenía la facultad del habla. Es más, cuando Eva supuestamente oyó a la serpiente hablar, debió de haber salido huyendo, atemorizada, de aquel lugar, porque ella debió de haberse imaginado, porque tenía que saberlo, que la serpiente no tenía facultad del habla, y al estar sola, no tenía con quién comentarle lo que le estaba pasando. En lugar de salir corriendo, permite entrar en un diálogo con la serpiente. Repito, la serpiente no tenía la facultad del habla. La serpiente fue un animal que usó Satanás para que a través de él poder tentar a Eva. Hoy, la gran mayoría está también oyendo cánticos de sirena, viendo animales que hablan, dibujos animados que hablan, evidencia de que detrás de todo eso está Satanás para seducir las mentes de los niños, las mentes de las familias, de aquellos que tienen televisión en su casa y permiten que sus niños y ellos mismos vean, contemplen y se distraigan con películas de dibujos animados que hablan, con películas de animales que hablan, cuando sabemos que ni uno ni el otro tienen la facultad del habla. Satanás, el gran dragón, la serpiente antigua, usando a esta serpiente del Edén, y recordemos que toda la creación del Creador era bueno en gran manera, bueno en gran manera, podemos llegar a pensar, y estoy seguro de no equivocarme, de que la serpiente era uno de los animales más hermosos que habían en toda la creación, porque todo lo que fue creado era hermoso, bueno, en gran manera. Como lo vamos a ver en el estudio posterior que iremos haciendo acerca de la sentencia contra el hombre, contra la mujer y contra la serpiente, podemos ampliar un poco más para poder entender que la serpiente del Edén no tenía ni tiene nada que ver con la serpiente horrible que hoy nosotros conocemos.
comienza el diálogo poniendo en tela de juicio la voz del Creador. Satanás, usando la serpiente, le dice a la mujer: con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Comienza cuestionándole. Comienza con esa inquietud para abrir la mente de Eva, para que Eva caiga en ese cántico de sirena y comience un diálogo que la tiene que llevar finalmente a pecar. Repito, la mujer, en lugar de salir huyendo de aquel lugar porque estaba frente del árbol del cual se le había dicho, no comerás de él, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Eva le está diciendo a la serpiente, a Satanás, lo que Satanás ya sabía. Pero fíjense ahora la astucia de Satanás por medio de la serpiente. Y le dijo a la mujer, no moriréis. Elohim le había dicho, si comes, ciertamente morirás. Satanás le dice a la mujer, no morirás. ¿Te das cuenta? ¿Acaso no se está enseñando hoy el mismo sermón del Edén? ¿No se está hoy enseñando acerca de que el hombre es inmortal y que el hombre no muere, que cuando mueres aquí estás viviendo en el más allá? El primer sermón de la inmortalidad fue lo que ocasionó la entrada del pecado en el Edén. Elohim le dijo a Adán y Eva, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, verso 17. La serpiente, Satanás, le dice a la mujer, no moriréis. ¿Te das cuenta los cánticos de sirena? Es más, le amplía y le dice una gran verdad. Sino que sabe Elohim que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim sabiendo el bien y el mal. Yo pregunto, hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas. Antes de la entrada del pecado, ¿Adán y Eva conocían el mal? No, ¿verdad que no? Porque el pecado no estaba en ellos. Adán y Eva no conocían el mal. Pero la astucia de Satanás al usar la serpiente, le dice, sabe Elohim que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. A Eva se le abrieron los ojos. Uy, seremos como Elohim. Si comemos de esta fruta, ¿por qué Elohim nos prohibió poderla comer? ¿Será porque no quiere que seamos como él? El pecado entra de una manera muy sutil en nuestra mente, amigo y amiga que me escuchas. En el Edén entró de una manera tan sutil que Eva no se percató de lo que estaba haciendo. La idea de ser como Elohim, sabiendo el bien y el mal, conllevó a que Eva sintiera plenamente el deseo de comer de aquella fruta del árbol que Elohim le había dicho que el día que de él comieres, ciertamente morirás. El pecado no entra, amigo y amiga,
de una forma clara muchas veces. La tentación es tan sutil que muchas veces caemos en la tentación sin darnos cuenta de que hemos sido tentados. Uno puede ser tentado en la alimentación, uno puede ser tentado en la ropa, uno puede ser tentado en el cajón del televisor, en el cajón del diablo, uno puede ser tentado en tantas cosas que cuando después caemos nos damos cuenta del error que hemos cometido. De ahí la importancia de estar el mayor tiempo posible en oración, orando sin cesar, como dice Pablo, para evitar que la tentación produzca definitivamente el pecado en nuestra vida. Satanás, por medio de la serpiente, le dice a Eva: no moriréis. El primer sermón de la inmortalidad tuvo lugar en el mismo Edén y seguimos pagando las consecuencias de ese sermón de la inmortalidad. Y hoy la gran mayoría de denominaciones religiosas siguen diciendo que el hombre es inmortal. Curioso cómo gustan esas palabras de la serpiente, ¿verdad? A Eva le gustaron. A la gran mayoría de la humanidad parece que también le gustan estos cantos de sirena de que no moriremos, que seremos inmortales, cuando estamos pagando las consecuencias de esa desobediencia, porque Eva aceptó el que no iba a morir. Y nos sigue diciendo el verso 6 de Génesis capítulo 3. Y vio la mujer, vio Eva, que el árbol que estaba contemplando, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y vio la mujer, vio Eva, que el árbol de la ciencia del bien y del mal era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué es lo que vio Eva cuando estaba delante del árbol que Elohim le había dicho: no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás? ¿Qué vio? En primer lugar, era bueno para comer. Era fruta. Era bueno para comer. Era agradable a los ojos. Tenía una buena apariencia el árbol. Tenía una buena visión. Y codiciable para alcanzar sabiduría. Las palabras de Satanás por medio de la serpiente fueron introducidas en la mente de Eva para poder llegar a pensar todo esto y despreciar las palabras que le había dicho el mismo Creador: si comes de este árbol, ciertamente morirás. Las palabras: no morirás, sino que serás como Elohim, sabiendo el bien y el mal, hicieron que Eva se olvidara de todo lo que había escuchado del mismo Creador, aceptara los cánticos de sirena de Satanás usando la serpiente, contempló el árbol, vio que era agradable, vio que la fruta era también codiciable, y además, si comía de ella, iba a obtener sabiduría, iba a ser como Elohim, como le había dicho la serpiente. Y tomó de su fruto y comió. Y tomó de su fruto y cometió pecado. Y tomó de su fruto y dejó de ser hija de Elohim para convertirse en un instrumento de Satanás y tentar a Adán
para que Adán también cayera en la tentación, y entró el pecado en aquella pareja que fue formada a imagen y semejanza del Creador. Veamos para concluir esta reflexión, hermano y hermana que me escuchas. La serpiente era un animal diferente a la serpiente que nosotros conocemos ahora, porque todo lo que había sido creado por el Creador en el Edén, todo era hermoso, todo era bueno en gran manera. La serpiente no tenía la facultad del habla, era un animal. Y hemos visto quién era ese símbolo de la serpiente que nos revela el Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, que era el gran dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás. El diablo, el gran dragón, Satanás, usó a ese animal, la serpiente, para entablar un diálogo con Eva, hacer que Eva fuera sucumbida por el encanto de las palabras que iba a escuchar, Eva comiera y se convirtiera en el instrumento de Satanás para hacer que Adán, su esposo, también comiera. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia nos has permitido poder recordar este incidente que tuvo lugar en el Edén y que ocasionó la entrada del pecado en nuestros primeros padres, que arrastramos todavía después de casi 6.000 años de creación. Permite, Padre Celestial, que a través del estudio de tu palabra podamos entender tu amor, podamos entender tu misericordia, podemos entender el plan de la salvación que tú tienes para cada uno de nosotros y que lo podamos aceptar y ponerlo en práctica para poder vivir cerca de ti y poder vivir junto con los redimidos por toda la eternidad. Gracias, Padre Celestial, por todo ello, por habernos dado a tu Hijo, que tomó nuestro lugar en el madero para que pudiéramos obtener la vida eterna. En su nombre y por sus méritos, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Llega ya la hora de nuestra despedida. Si este programa ha sido de bendición para su vida y cree que puede serlo para algún conocido suyo, invítalo para que pueda también sintonizarnos y así, de una manera o de otra, ya sea a través de este medio radial o por internet o dándole nuestros medios de comunicación, cumplamos con la gran comisión. Muchas gracias, hermano y hermana, por permitirnos entrar en su hogar y estamos orando por usted. Hasta nuestro próximo programa. Que nuestro Padre Celestial les proteja y bendiga es nuestro deseo y oración.